les platico qué pasa, porque pues finalmente quiero hacerles partícipe de todo, hasta de los pedos que tengo. Resulta que en algún momento estaban Alan y Axel, iban a alternar un papel, pero había que decidir, como en todas las producciones donde hay repartos alternos, quién hace el estreno, ¿no? Exacto. Entonces, pero aquí el estreno es el Auditorio Nacional. Entonces, pues se va midiendo. Entonces tener que andar corriendo de un lado para otro en llamados y llegar muerto, quedarme dormido, no poder llegar a los ensayos a tiempo. De repente alguna vez me pasó que llegábamos, marcábamos algo y esa semana no podía ir a ensayos por algo. Llegaba la siguiente semana y había cambiado drásticamente. Entonces me sentía como perdido y alejado y decía, oh por Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces me empezó a crear, honestamente, hasta una culpa por no poder estar como debía estar. Y les decía, decidir el auditorio no es cuestión de talento, es de cuestión de quién puede llegar más lejos en menos tiempo por las circunstancias que los rodean. Entonces Axel ya me tenía unos compromisos de teatro, bla, bla, bla. Alan tenía otros compromisos y dije, bueno, puedo avanzar más con Axel, entonces le doy a Axel el Auditorio Nacional. Híjole, cuando me enteré que no iba a ser el auditorio, sí me dolió bastante. Y Axel lo anuncia en sus redes sociales, y todos muy felices, y todos muy contentos. Pero Axel había hecho un casting hace unos meses. Y entonces me llama Axel y me dice, oye, quedé en la serie, ¿qué puedo hacer? ¿La puedo campechanear? Y dije, pues la puedes intentar campechanear, pero yo he trabajado en Televisa. Y no porque sea Televisa, yo he trabajado en la producción. En tele, en televisión o en cine, o sea, no eres dueño de tu tiempo. Se me venían dos proyectos encima. Yo necesitaba saber, me urgía saber la decisión de Odín para poder saber yo qué podía hacer al respecto de mis proyectos. Porque, pues si bien uno tiene que pensar en el proyecto, en la obra, en el estreno y demás, pero también tiene que pensar en su carrera. No puedo estar a las expensas de que me suelten a mi actor, no me lo suelten. Mi público, mi obra. Lucas. No puede estar a expensas de esto. Lo sentí, le platiqué y dije, no te puedo dar el Auditorio Nacional. Es una gran, gran tristeza y se lo comenté a Odín. Y él lo dice en muchas de sus conferencias. Bueno, ¿cuándo lloro? Cuando me corte un huevo lloro, pues así estaba yo, ¿no? O sea, sí me entristeció, sí le solté muchas lágrimas y fueron varios días de estar con ese tema metido en la cabeza. Fue muy triste, sigue siendo muy triste. Y no lo hizo por hijo de puta, porque si lo hubiera hijo de puta, me dejó el proyecto tirado, tendríamos pedos. Lo hizo porque pensó que podía. Sigo estando dentro, voy a hacer funciones, voy a estar durante toda la vida que tenga el proyecto, espero, ¿verdad? Pero ahorita, que es el inicio, que es la primera piedra, que es el primer cimiento sobre el cual se va a construir el resto de la historia de Lucas, pues sí me duele mucho no estar. Y la siguiente, pues entonces lo hace Alan. Pero Alan, cuando hablo con él, digo, ¿qué tal estás? ¿Te falla el ritmo? ¿No tienes el tal? Definitivamente creía que me lo podía aventar, pero creo que no como se debe. Y justo le decía que lo podía hacer, pero de lo que habíamos hablado anteriormente. Como un futbolista, es como si de repente eres un gran futbolista que es muy talentoso, pero si no va a entrenar, si el día de los partidos llega tarde y no lo tienes desde el principio para poder jugar en equipo como lo tienes que estar haciendo, pues compromete toda una serie de trabajo. Y se había retrasado, porque tiene unas escenas maravillosas, pero justo el ritmo es lo que hemos más trabajado, y más la comedia de Odín, pues la comedia de Odín tiene cierto ritmo, ciertos tonos, ciertos todo, que era lo que habían dejado un poquito a Alan, un poquito rezagado entre sus actividades familiares y los compromisos que él tenía. Y bueno, no me quejo también del trabajo que he hecho, porque he estado en producciones que me han encantado con distintos personajes. He hecho muchísimas series, muchísima televisión. Estuve nominado como mejor actor, gané otro premio también como un reconocimiento de mejor actor en Los Soles de Oro. Yo hay veces que trabajo inclusive y tengo una cámara enfrente y ya con trabajo de edición no se nota, pero a veces no tengo a nadie enfrente. El teatro no, el teatro requiere de otro tipo de cosas, requiere de un grupo, de un calor que se va sintiendo, justo lo que dice Odín, de un ritmo que se va generando a partir del público, los actores, el texto y una serie de cosas que van trabajando en ese momento. Y aunque pudiera estar hacer tele muy bien, al menos ahorita, no me sentía como con la fuerza que puedo llegar a tener y que definitivamente merecen todos mis compañeros, Odín y la otra.
buscar a alguien más no es otro actor de 2 meses. Buscar a alguien más es alguien que pueda trabajar conmigo como Erika Blenner. Erika Blenner me conoce. Erika Blenner, yo le puedo... A Erika Blenner le monté 22-22 en 2 días. En 2 días le monté 22-22 porque ha trabajado conmigo toda la vida y me conoce. Esta mujer, o sea, solo hay 3 personas en la vida que para las que les puedo montar sin ningún pedo. Justamente iba llegando de un llamado en la tarde-noche a la mitad de un ensayo. Terminamos de ensayar y Odín nos dijo que quería hablar con nosotros, con Lourdes, obviamente, que está presente, que es la mano derecha de Odín, con Axel y conmigo para decirnos la decisión que había tomado. Y cabe decir que tuve una serie de como de cosas encontradas, porque Odín no solamente es cariñoso con el trabajo que hace, sino con las personas que trabaja. Y aunque lo agradecía, la manera en que nos decía las cosas, porque todo el tiempo, desde la primera vez que leímos, que le decía, oye, tengo llamado, oye, tengo cosas que hacer, siempre me ha cobijado. Y creo que eso es lo que busca en todo momento y se ve reflejado en el equipo que logramos hacer. Porque él se sentía muy preocupado por tenernos que decir la noticia, porque al final del día sabía lo que significaba para los dos, el no hacer una función, el no hacer este grupo de funciones, el a lo mejor no estar arriba del escenario con él en esta parte. Odín nos citó un día terminando el primer ensayo al que llegué tarde debido a una grabación, a un llamado. Pues obviamente fue un momento muy tenso para todos. La compañía ya sabía más o menos qué estaba pasando. Los demás compañeros ya olían y se percibe, ¿no? Esa vibra se percibe, entonces... Pues obviamente cuando Dean nos pide a Alan y a mí quedarnos al final del ensayo, pues se intuye lo que va a suceder, ¿no? O sea, no hay preludio bueno para malas noticias. La sensibilidad duele. Te permite volar y te da alas para sentir cosas de diferente forma, pero duele y tiene un costo ser una persona sensible y ser una persona empática. Tiene grandes beneficios, pero también tiene terribles consecuencias. Y una de ellas será que te duele el dolor de los demás. Te duele el dolor de los demás. Me pasa en mis relaciones. Cuando termino una relación, me duele el dolor de la persona que le va a doler que le diga que ya no quiero. Me duele el dolor de mi mamá. Me duele el dolor de la gente que me rodea. Entonces, como actor soy igual y como director soy igual. Me comprometo con mis actores. Y trato de buscar lo mejor para ellos. Y... pues platicó con nosotros, nos dijo sus razones, todas son totalmente válidas, nosotros no podemos, bueno, yo no puedo realmente discutir ninguna porque yo no puedo hablar de los riesgos que quiera o no quiera tomar Odín, yo no puedo decirle a Odín qué hacer con su obra, con sus actores, con su producción, con su trabajo, yo no puedo, no tengo ninguna cabida para decirle qué tiene que hacer. ¿Qué pasó por mi cabeza en ese momento? Pues fue solamente el escuchar, el recibir. Como decía hace un momento, es hacerme y tener que hacerme responsable de las decisiones que tomé en algún momento. Me dolía su dolor. Al decirles que no, Axel, que no iba a hacer el auditorio, me dolía nada más de saber que se lo tenía que decir. Y me dolía que le iba a doler. Entonces para mí era como... Por eso de repente aplazamos las cosas. Por el dolor que sabemos que vamos a sentir, aplazamos las cosas. Pero pues hay que entrarle con huevos, ¿no? Yo llevaba tiempo... posponiendo esta decisión que tenía que haber sido tomada desde antes porque lo que intuía. Pero me valía mucho tener que decírselos. Para mí sigue siendo y va a seguir siendo un gran honor trabajar contigo, con este equipo de actores, con una producción tan, de verdad, tan humana, tan cariñosa, tan amorosa como lo es Lucas y como lo es el grupo de Indu Peirón. Que, bueno, yo creo que para muchos actores es un sueño trabajar en producciones teatrales como estas y para mí lo es y lo sigue siendo. Entonces yo lo único que decía era aquí estoy cuando lo necesites, para lo que necesites y yo voy a seguir demostrando lo que se necesite para seguir siendo merecedor de ese personaje dentro de esta producción cuando se deba, cuando se dé, ¿no? Cuando se pueda dar y cuando haya... cuando los engranes se acomoden para que eso suceda. Es muy fuerte cuando 2 corazones te duelen en el mismo pecho. Pues hemos llegado a una decisión.
Tengo un amigo y llega como amigo, no como nombre, no como estrella. Llega como un amigo a sacar a otro amigo del pedo y a compartir juntos escena. Este es el reparto de la Auditoria Nacional y algunos premios. Bueno, pues ese es el reparto para el Auditorio Nacional. Es importante aclarar que, aunque Mauricio esté en el Auditorio Nacional, aunque Mauricio va a estar en ciertas funciones, estos dos siguen en las funciones, ¿no? Se van a ir alternando. Yo quiero hacer teatro que no sea de una sola estrella, ¿no? Ni siquiera yo soy la estrella de la obra. La estrella es la obra. Tiene que ser el texto, tiene que ser lo que dice. Quiero hacer teatro de calidad, que la gente pueda confiar. Quien esté, la obra funciona. Lo importante es el talento de mis actores, no su nombre. Que Mauricio tiene uno y que yo tengo otro también. Pero que empecé sin nombre. A vivir empezó con un perfecto desconocido que era yo. Ahora la gente me conoce. Pero el chiste es el talento. Y estos dos tienen talento y vamos a ir alternando funciones. Entonces, no es el único reparto que hay. Hay varios repartos. Lo importante es la obra. Así es que espérenos en sus ciudades.